La inmensa cordillera de los Andes se empina aquí en altísimas cumbres, se quiebra allí en profundos y cálidos valles, desciende acullá en plácidas vertientes. Como leves señales de vida humana perdidas en la exuberante vegetación, emergen las casitas de labriegos colombianos, aisladas por ríos torrentosos, ocultas en la maraña, recatadas bajo el sombrío de los cafetales, abrigadas por el follaje de los platanales. Este es el paisaje de Sutatensa, aldeíta situada en el corazón de la montaña, a 140 kilómetros de Bogotá. De sus 7.000 habitantes, solo 200 residen en el poblado. Los demás viven esparcidos por los campos. Solo hay una ocasión cada semana para reunirse las gentes: el mercado. Los días miércoles, la plaza de Guateque, el poblado más cercano de Sutatensa, se anima y se viste de colores por breves horas. Hombres y mujeres ofrecen a porfía las jugosas frutas, el maíz, la yuca, el frijol. Los animales de la granja tienen gran mercado. Estos campesinos llevan todavía restos de supersticiones en el fondo del alma y, como cualquiera de nosotros, esperan la buena ventura. Muchos no saben leer, pero son habilísimos para hacer sus cuentas. Pero lanza la bailan pareja de dos en dos. Yo me voy para mi rancho a llevarle a mi mujer una guaripa de pan. Termina el mercado y los labriegos regresan silenciosos a su soledad habitual. No volverán a pensar en nada distinto de su labor cotidiana. Esta soledad en medio de la naturaleza hace al hombre retraído, quizás desconfiado. Está siempre solo con su cielo y con su tierra. Cielo que le da la lluvia, tierra que le da sus frutos. La imposibilidad de contacto con el mundo de la cultura, la privación del goce de sus bienes, es aún más lamentable que el aislamiento físico de las familias.
El padre Salcedo decidió luchar contra este aislamiento y llevar la cultura hasta sus hogares. Esta era una de sus tareas como sacerdote. Estudió sus condiciones de vida, preparó una maqueta que representaba la región, imaginó un sistema de comunicaciones económico, atractivo y útil al mismo tiempo. Algunos ensayos le persuadieron de la utilidad de la radio. El trabajo fue duro. Las gentes acudieron presurosas y con sus propios recursos y con sus mismas manos levantaron este nuevo templo al saber. La generosidad del pueblo no tuvo límites. En los tres primeros años, los campesinos colombianos lograron reunir cerca de 200 mil dólares. Habían comprendido el inmenso beneficio de la obra. Las escuelas radiofónicas cuentan con los más modernos equipos de transmisión. La potencia en antena es de 25 kilovatios y sus transmisiones cubren un radio de 1.500 kilómetros. De los 12 millones de habitantes de Colombia, los 8 que viven en el campo están llamados a beneficiarse de esta empresa educativa. 25.000 escuelas, es decir, 25.000 receptores instalados, sirven hoy a 200.000 alumnos en más de 400 poblaciones rurales de Colombia. Hermano Idinael dirige la preparación de los materiales visuales. 30 años de experiencia en Colombia habilitan ampliamente a este funcionario de la asistencia técnica de la UNESCO. Cada plancha debe corresponder exactamente al texto de la lección radiada. Además, hay que cuidar de las ilustraciones, trabajo que realiza el hermano Fulgencio, también experto de la UNESCO. La asociación visual auditiva debe ser cuidadosamente establecida. Los maestros estudian cada una de las páginas de la cartilla. Es preciso hacer coincidir tres elementos: la voz de la radio, la visión de los signos del cartel y la página de la cartilla para fijar el conocimiento. De acuerdo con su experiencia, fijan los pasos del método, prevén las dificultades del aprendizaje y señalan las indicaciones que deben darse a los auxiliares. Algunas de las agencias del gobierno, interesadas en la cultura aldeana, colaboran en la obra de acción cultural popular. La Caja de Crédito Agrario es una de ellas. El Ministerio de Agricultura lo es igualmente. Las lecciones radiales son el estímulo inicial. La labor se complementa tras de semillas. Es el material complementario indispensable para garantizar los conocimientos. El contenido de estos materiales es explicado por radio y constituye los textos de lectura para los recientemente alfabetizados, textos que están dentro de sus intereses actuales, de acuerdo con sus necesidades. He aquí una enseñanza funcional, activa, en una palabra, una educación fundamental. Una tarea esencial es la de la formación de los maestros de los auxiliares.
El hermano Fulgencio explica cuidadosamente a un futuro líder parroquial la forma de utilizar un cartel en relación con la voz de la radio. Los maestros de auxiliares reciben una formación especial en Sutatensa. Ha habido necesidad de organizar un verdadero instituto para su adiestramiento. Venidos de todas las regiones del país, aprenden las técnicas pedagógicas. El padre Salcedo dirige su formación, les interroga frecuentemente, resuelve sus dudas y los estimula en su trabajo. Y así, otoño e invierno, primavera y verano, cada nuevo día desde Sutatensa parte un nuevo mensaje de paz. En un lejano rincón de cordillera, la maestra se apresta a escuchar con sus chiquillas la buena nueva. Las manos acuciosas ensayan la costura, dibujan con los hilos el bordado y se alegra el rostro de las campesinitas con la suave música que lleva a sus corazones el eco de lejanas canciones. Más lejos aún, los chiquillos de una escuela aprovechan la oportunidad mientras sus padres trabajan en el campo. Es una lección de cálculo basada en las instrucciones de la radio y con la ayuda de los materiales gráficos. Suspende luego para dar cabida a unos minutos de recreación. Mientras tanto, un nuevo asunto se prepara. Esta vez son las ciencias el objeto de la lección. Empero, no basta la radio para dar una enseñanza completa. La voz del locutor no reemplaza la presencia del maestro. Muchas veces es necesario que los oyentes vean lo que la voz ha señalado. Aquí los aldeanos llegan a la escuela. Una escuela radiofónica es la sencillez misma. El auxiliar inmediato, unas bancas, un tablero, el aparato receptor, eso es todo. Las campesinas ensayan, es difícil. La mano encallecida por el duro trabajo en el campo se niega al principio, pero la voluntad vence. En esta otra escuela, el dominio de los números no se descuida. El auxiliar es una anciana maestra del Estado que ha cumplido su labor y goza de su pensión de retiro. El servicio de alfabetización representa apenas una etapa en la obra cultural de las escuelas de Sutatensa. Problemas vitales como la cuestión económica preocupan a los maestros. Primero es la inquietud por la radio, luego la distribución de folletos, semillas y productos. Al tiempo con esto, instructores especiales, aprovechando la presencia de las mujeres, les enseñan a vacunar a sus gallinas. Ellas mismas lo han solicitado. Es fácil vacunarlas. Se procede así, dice el inspector. Yo lo haré una vez y luego usted. Y usted. Las mujeres se familiarizan con la experiencia y el auxiliar les da todas las indicaciones sobre la manera de comprar ya las jeringas y a los medicamentos. Los mismos ojos que adivinaron la significación de los textos, las mismas manos que guiaron el lápiz con dificultad, ahora se emplean en la experiencia con los agroniveles.
Vamos a la pendiente. Necesitamos trazar los surcos a nivel para defender nuestras tierras de la erosión causada por las lluvias. Así se coloca. Se observa la plomada, se clavan las estacas. Los campesinos se dan cuenta exacta del problema. Nuevas lecciones por radio serán así mejor comprendidas y lo que escucharon antes tiene su aplicación inmediata. Y finalmente, después de una semana de trabajo, llega el domingo, día de fiesta, y el aire de Sutatensa se llena de música. En corto espacio, escucharán ustedes música clásica. Deben saber, mis queridos amigos, que antiguamente esta música se tocaba por los mismos compositores en presencia de un grupo selecto de personas, nobles, reyes, príncipes. Hoy, esta música clásica, mis queridos campesinos, pueden oírla ustedes a través de la radio. Por eso, mis queridos amigos, a escucharla con toda atención, porque la música deleita el espíritu, aplaca las pasiones y acerca el alma a su Creador.